Es Aurelio Fernández, jefe supervisor del Parque de Bomberos de Villaviciosa de Odón, al que llegó en el año 1999. Después de algo más de 39 años de profesión, este madrileño de 64 años, muy querido entre vecinos de muchos pueblos de la región y compañeros, se jubila el próximo mes de junio. Con esa trayectoria de servicio a los demás, merece ser protagonista de este espacio Ilustres Personas de Villaviciosa de Odón. Complicada. Hace mucho tiempo, yo lo veía con ilusión, con ganas, porque uno se va cansando. Son 39 años y 3 meses lo que llevo. Pero según se va acercando, la cosa es más delicada. Voy a echar mucho de menos esto, mucho. Aunque tengo ganas de empezar a una nueva vida con mi mujer toda mi vida, desde que me casé, desde que a mis hijas, a todo, y ya por fin me puedo dedicar a ella. Uf, me estoy planificando muchas cosas porque yo, si me jubilo, tengo que seguir haciendo muchas cosas. Entonces me estoy preparando para ello. Preparando para ello y sobre todo cosas conjuntas con mi mujer, porque no sé vivir sin ella. Y ahora sí, viajar. Somos un grupo de 4 parejas que hacemos bailes de salón y con ello vamos a viajar mucho. El parque ahora mismo está, a mi entender, y dicho por todos los que vienen a cubrir, está de dulce ahora mismo el parque de bomberos. Hay un ambiente maravilloso. Somos como familias muy cercanas cada turno. Hay 6 turnos. Hay una entremezcla de todos los turnos donde da igual al turno que uno se vaya, se encuentra muy, muy a gusto. Es un parque muy, muy cariñoso, muy familiar. Casi todo el mundo que viene a cubrir de otros parques por necesidad del servicio, les encanta este parque. Entre todos vamos haciéndonos la vida más, más cómoda. Es un grupo de gente que está más, más inquieta que nunca. Están haciendo cursos cada 2x3, pero cuando no hacen cursos, hacen maniobras, se preocupan por su trabajo. Yo lo veo más profesionales que nunca. Aquí sonríen más que nunca, pero a la hora de trabajar, cuanto más contento están en el parque, más trabajan fuera. Y esa situación, ese ambiente, está reflejado en el apoyo y el cariño que han querido mostrar muchos de los compañeros y excompañeros de Aurelio a este gran profesional. Hola Aurelio, muchas felicidades por tu jubilación. Yo que he tenido el honor de compartir esta gran profesión contigo durante tantos años y dándolo todo, y creo que volveríamos a hacerlo. Un abrazo y que seas muy feliz con tu familia y tus amigos. Y recuerda una cosa, los bomberos nunca se jubilan. Nos vemos. Quiero que sepas que siempre vas a tener un sitio en mi cabeza y sobre todo en mi corazón. Muchas gracias. Aurelio, yo solamente decirte que eres mi amor platónico y te quiero con locura. Yo, Aurelio, decirte que has sido parte fundamental en mi vida profesional. Gracias, Aurelio, por cuidar siempre de los chinos. Y por enseñarnos a jugar al ping-pong. Bueno, Aurelio, decirte que has representado el compromiso con la gente de base. Aurelio, te queremos mucho. Que aguantes mucho, que no te vayas, que te quieres. No, eso no, espera, corra. Además de ese buen ambiente, hay aspectos a mejorar en el Parque de Villaviciosa de Odón, tal y como ha contado Aurelio, quien ha explicado cómo se le metió esta vocación de bombero en la sangre. Sigue habiendo la misma falta de personal, incluso es más crítico que hace unos años, porque la jefatura nuestra, siempre nos quejamos de lo mismo. Los oficiales y los de arriba tenían que venir más a los parques de bomberos y saber con quién juegan. La autoescala de Villaviciosa de Odón surte o es la que utilizan San Martín de Valdeiglesias, Aldea del Fresno. Si ahora mismo hay un incendio de vivienda en Cenicientos, en Cadalso, en San Martín de Valdeiglesias, en Villa del Prado, la escala que tiene que ir es la nuestra. Y hay muchas veces que somos 7 personas, si esa escala se va a Villaviciosa, se queda sin escala. La escala que tendría que venir aquí, a Villaviciosa, tiene que ser o de Rozas, o de Pozuelo, o de Parla, es decir, que están vendidos.
Lo peor de estos años fue la época donde había líneas de alta tensión y costó quitarlas. En esos años que hubo línea alta tensión murieron varios compañeros por leucemias, cánceres muy rápidos. Además, era muy rápido todo eso. Eso ha sido lo más duro, ver a compañeros como tremendos, altísimos, fuertes, como en 6 meses se nos iban. Lo mejor es ver entrar aquí a muy jovencitos, de recién ingreso, cómo van creciendo, cómo se van casando, cómo van teniendo hijos, cómo veo crecer a los que, bueno, no les puedo llamar mis niños, son hombres tremendos, pero siempre he tenido un poco de sentido paternal con ellos. Y son una maravilla. Me siento orgulloso de muchas de las actuaciones de los bomberos donde no se ve el esfuerzo tan tremendo que han hecho y donde se han jugado la vida. Hay muchas actuaciones donde ellos, los bomberos, realmente no han sabido hasta qué punto se la han jugado. Nunca. De pequeño la gente dice, yo quiero ser policía, yo tal, yo bombero, yo. Yo debería ser muy limitado. Que no, era más, no, Dios dirá. Y aprobé una oposición en Telefónica. Y estando en Telefónica, mi padre me echó una instancia en el cuerpo de bomberos, que conocía a alguien. Yo, ¿por qué no su hijo echó una instancia? Bien, eché una instancia. Me dijo, dentro de un mes te examinas en tal sitio. No sabía ni qué pruebas eran. Tú vete allí y haz lo que te digan. Yo fui allí, hice las pruebas físicas, tenía muy buena forma física. Las pruebas culturales en aquel entonces para mí eran muy sencillas. Y bueno, aprobé y me fui otra vez a la Telefónica y me llamaron con los años de 44 plazas, yo hice el 45. Faltaron 4 y yo era el siguiente. Y entonces un día me presenté allí y digo, oiga, ah, pues mire, le íbamos a llamar a usted porque han faltado. ¿Quiere usted entrar en el cuerpo de bomberos? Y dije, bueno, es del Estado, ¿no? Sí, bueno, pues más vale trabajar para el Estado. Sin ilusión de ningún nada, era un trabajo más. Firme usted aquí, sí, el seguro, me chocó eso, el seguro de vida, ¿a quién se lo deja a ustedes? Y dije, ¿qué pasa, que mueren todos los días aquí alguno? Él se lo pregunté, se echó a reír y dice, ¿a quién se lo deja? A mi mujer y a mis hijas. ¿Qué parque elige usted? Digo, no lo sé, yo no sabía ni que había aquí uno en Villaviciosa, en Alcalá de Henares, que estaba a 40 kilómetros de mi casa, si yo lo sabía, me había venido aquí. Y me fui a Alcalá de Henares, y se me fue metiendo la sangre. Estuve a punto de dejarlo. Mi primera intervención eran bomberos, tenía muy poca forma, se tenía muy poca formación, 1980, un incendio en la petroquímica, qué curioso, petroquímica de Torrejón de Ardoz, nunca he visto tanto bombero junto y yo no sabía nada. Solo sabía que incendio de vivienda dejaron el parque vacío Alcalá de Henares, todo el mundo al camión y vámonos para allá. Yo asustado, ni había tenido curso ni nada, yo estaba asustadito, no había visto un fuego en mi vida. Y según salimos a Alcalá de Henares, se ven las llamas en Torrejón, dices, ¿cómo es posible? Si Torrejón está muy lejos. Yo, mira, como todo en este mundo, hubo un tiempo donde, sí, me educé en colegios de cura, mis padres muy religiosos y tal. Con los años yo posiblemente, yo he tenido momentos en mi vida complicados. Yo cuando voy a Marbella, no voy a misa. Yo cuando voy a Marbella entro en la catedral, que es preciosa, preciosa. Yo me siento y hablo con, bueno, tengo mis creencias en mi Virgen, que es mi hija, mi madre, mi esposa, mi abuela, representa la parte femenina del mundo. Hablo con el que es mi hermano, mi padre, mi hijo, y a lo mejor le pido ayuda, y cuando cada vez que le pedí ayuda, me ha consolado y me ha dado respuestas. Siempre me ha encantado Villaviciosa, creo que es el mejor pueblo de Madrid. Me encanta, estoy intentando convencer a mis hijas que viniesen aquí. Yo de Villaviciosa solo puedo hablar bien, no por el parque bomberos, sino por la relación que tengo con la gente en Villaviciosa de Odón. Leer, vital.
necesito leer. Voy por rachas, me doy una racha y a lo mejor me pongo a leer ciencia ficción, otra racha me da por leer filosofía, por ejemplo, me da por Platón y me leo todo, Aristóteles, algunos, ahí en algunos hubo que parar, el Timeo es muy fuerte, y paré ahí, entonces me da por otra cosa, Segunda Guerra Mundial, esta vez me ha dado por literatura fantástica, estoy encantado. Ese es el primer hobby, y el segundo, para mí, necesito bailar, bailes de salón, latinos, y yo lo que quiero es acostarme y no tener deudas, sobre todo deudas no físicas, no de esto monetarias, sino acostarme y no pensar en eso, acostarme con la conciencia tranquila. Y con tranquilidad y alegría vive estos instantes finales de su profesión este ángel de la guarda de miles de vecinos del suroeste de Madrid, que no debe olvidar que los bomberos nunca se jubilan. Gracias, Aurelio.